Napoleón Bonaparte envió un fuerte contingente militar a Andalucía. 60.000 soldados franceses cruzaron de Peñaperro con la intención de corregir ese agravio e imponer el dominio absoluto francés. Pero paralelamente a esta invasión, explotó en toda Andalucía un movimiento insurreccional articulado por partidas de gente de la más variada procedencia, con un elemento común: el odio a las tropas napoleónicas. El algarrobeño José Segovia y el alcalde de Cúter, Francisco de Paula Muñoz, se erigieron caudillos de una partida que llegó a disponer de 1.000 hombres. A finales del siglo, finales de 1810, infligieron una serie de derrotas a las tropas francesas, causando más de 40 bajas en el país. La anarquía se había vuelto ingobernable para las autoridades napoleónicas, que se marcaron como objetivo prioritario la captura de los cabecillas de la guerra. En octubre de 1810, las tropas españolas interceptaron un terreno dirigido al conde Sebastián, responsable del ejército francés que había invadido Andalucía. En ella se contaba, desde la óptica francesa, cómo en Vélez están amedrentados con las partidas de los guerrilleros y que se necesitaban fuerzas militares para aquel partido. En la misma carta se contaba cómo el interventor de Vélez y el comandante de la Cívica del Garrobo, afrancesado los dos, habían venido a llamar allá escondidos en una barca de pescar que habían salido de la torre del mar. El corregidor manifestaba poder y temor y obedecía a los pueblos. En la ciudad de Vélez, en el 1820, el comandante de Vélez partió de Málaga con una compañía del regimiento 58. En medio del regimiento Cruz de Málaga y un pelotón de dragones para perseguir a los que estaban fuera de la obra. El 21 de septiembre, delante de su madre, llegó a Valencia. El 23 de septiembre, una patrulla francesa mandada por el comandante militar llegó al derrotero en busca del poder. Pero este sorprendió a los invasores causando un gran número de bajas. Aunque también tuvo heridos en todo el mundo. El 24 de septiembre, un destacamento de la parte francesa al mando del comandante de llegó a la rueda buscando el mando de la guerra. Entre la historia y la leyenda, esta es la fuerza de lo que pasó en todo el mundo. ¡Ay, Dios mío, qué desgracia! Los que nos tenían que proteger, huidos y entregados a los carnosos franceses. Y nosotros tenemos que buscar refugio y consuelo entre los bandoleros de la ciudad. Cierto, una vergüenza lo del comandante de la Cívica, huyendo como una gallina a entregarse al francés. Bien, dicen que los franceses los manda un conde que se llama Sebastián, y que no hay en la cara de la tierra, cerca de las estrellas más negras, y que no hay hombres, sino bestias salir a los infiernos. Cuesta historia horrible de lo que ha pasado en Zafarraña y Casa Bermeja. Las niñas tienen que ir al campo para que no la deshonren los franceses. Yo me llevo a las niñas a la sierra antes que esos mamacillos les puedan poner la mano encima. Menos mal que tenemos gente con los que podemos contar y que saben parar. Dicen que nuestro paisano en Segovia mató más de 40 franceses en Alfañate y se ha juramentado para que no quede ninguno vivo en Málaga. También dice que el ejército de Fernando le ha mandado 150.000 cartuchos y le ha llegado en un barco por la caleta.
Esperemos que nos encuentre y nos pueda dar la protección que necesitamos. Los franceses se han vuelto locos con esto. Lo ven por todas partes, pero no encuentran ninguna. Se escuchan voces desde Neja hasta Benagalbón. A mí me han dicho que ayer lo vi pasar por el camino de Bel, yendo para la Fonda del Ramo. Iba a Segovia con el alcalde de Cuta, Antonio Campos, Juan Guerra, los marengos de la calle Industria y unos 7 u 8 hombres más que no conozco. Tendremos que avisarlo para que tengan cuidado. Los que tendremos que tener cuidado somos nosotros. No van a ser que se respeten y arranquen con el pueblo, como dicen Canecho y Mamadre. En Comar y en Inate, la gente se está yendo a la tierra, temiendo las tropelías de los franceses. Yo he escuchado que el Segovia se esconde en Canillo y que van a mandar una patrulla hasta allí para matarlo. ¡Ya! ¡Los franceses han descubierto! ¡A refugio! Españoles, ¡mierda de gente! ¡No os escondáis, algarrobeños del demonio! ¡Soldados! ¡Detenedlos y haced que os digan dónde está ese Segovia! ¡Aunque tengáis que arrancarle la piel a tira! ¡Ale, ale! ¿Verdad? ¿Dónde está tu marido? ¡Buscando la otra en la vida! ¡Y otra la quieren quitar! ¿Y tu niña? ¡Qué guapa eres! ¡Deja esta niña! ¡Que solo es una niña! ¡Yo tomaré su lugar! ¡Tranquila! ¡Vamos para ti! ¡Vamos! Sí, lo sé. Estamos esperando. ¡Pagarán por ello! ¡Ya me habéis encontrado! ¡Vamos!
¿Cómo te encuentras? Juan, ¿cómo te encuentras? Querido, necesito que me dé al médico de Algarrobo. Bien, ve, y cuando te recuperes, vuelve con nosotros. ¡Viva Algarrobo! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva! ¡Papá! ¿Ya está? El gobernador militar de Vélez envió al comandante Melán para tomar represalias con Algarrobo. Se había ganado una batalla, pero la reacción de los franceses era impredecible y el miedo se había apoderado aún más de Algarrobo. La segunda parte, a partir de las 9 de la noche, en el Colegio Gil López, en Algarrobo. Algarrobo, 23 de septiembre de 1811, 14 horas. Los bandoleros de Algarrobo han atacado por la mañana en la sierra a una patrulla de franceses causando numerosas bajas, aunque algunos de ellos también han caído heridos y buscan auxilio entre el pueblo. Los vecinos temen la represalia del ejército francés. Ha explicado lo que hay que hacer, ¿no? No. Para desfilar. Celia, ¿has escuchado los tiros? Dios mío, nos van a matar. ¡Calla, mujer! La gente de Segovia han reventado a los franceses y después han escapado para la sierra. Sí, pero también ha muerto gente buena de Algarrobo. Gente que no se metía con nadie. Si esto es verdad, razón te va para cortarle el cuello a esos desgraciados. ¿Quiénes? ¿Nosotras? Con los hombres en la sierra, como no huyamos, milagro será que aparezcamos viva mañana. ¿Hay visto alguna de Juan? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Ayer fue a buscar a Segovia! ¡Que venían los franceses Algarrobo y todavía no ha muerto! Tranquila, Carmen, que todo irá bien. ¡No, María! ¡Tengo un presentimiento que me está quemando la sangre! ¡Tu hijo sí que debió encontrar a Segovia! ¡Y bien que ha servido! ¡El río más rojo de la sangre de los franceses! ¡No! ¡Y mi hijo! ¡Calla! ¡Viene gente! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Por qué
¿vale? Algarrobo, 23 de septiembre de 1811, 21 horas. El pueblo de Algarrobo llora a sus muertos y se une aterrorizado ante la amenaza de los franceses. Dime, ¿qué pasa, mujer? Te veo apenada. Los franceses que salieron vivos del río, le salió el hombre por los ojos. ¡Gritaban que esta noche el pueblo ardería! ¡Que ardería el pueblo! Tranquila, si estamos unidos, seremos más fuertes. Solo nos queda el manto y la palabra de la Virgen del Carmen y la flecha de San Sebastián que nos protejan. ¡Esconde los niños! ¡Venga! ¡Dios escuche! ¡Guarda a los niños! Y ahora, Miguel, ve a la iglesia y que toquen las campanas para que venga el pueblo. Thank you.
¿Quién manda en este pueblucho? Yo. Yo soy la voz de este sabio, novio y viejo pueblo que trajo el vino a Europa cuando los franceses vivían en cuevas. Hace unas horas, el bandido Dios de Segovia y sus hombres han emboscado y asesinado a 12 de los mejores hijos de Francia. Exijo que me los entreguéis, o de lo contrario, cumpliré las órdenes del general Mugat y arrasaré a Garrobo para estar en Samarisca de la faz de la tierra. ¿Sabe, France? Que no soy bienvenido aquí al Garrobo. Este es un pueblo de campesinos, pobre, pero orgulloso. Soy gente de guerra, y a la guerra se va a morir o a matar. El Segovia y sus hombres ya no se encuentran entre nosotros, y ninguno de ellos sabe dónde están. Pero ten por seguro que si a alguno le pasara algo, ellos volverán. ¿Qué digo? ¿Dice usted, monsieur? ¿Me está amenazando? Yo soy el comandante de la Grande Armée, el gran ejército imperial francés, que ha derrotado en el campo de batalla todas las naciones de Europa. Yo no le temo a los bandidos del Garrobo. Ya ve que lo que queda en el pueblo son mayoría de mujeres, niños y ancianos. Ese es el gran poderío del imperio francés, matar a inocentes indefensos. Es usted un hombre demasiado orgulloso, monsieur. Pero le daré una oportunidad de salvar a esas mujeres y niños de los que me habla. Deberá enviar un mensajero a Málaga y entrevistarse con el general Magansin, gobernador militar de Málaga, y obtener el perdón antes de que pesan 24 horas. Mientras tanto, sus vecinos permanecerán encerrados en sus casas. ¿Sabes que eso es imposible? Nuestra gente no conoce los caminos de Málaga y no está acostumbrada al trato en las ciudades. ¡Nadie ha hecho ya bastante daño! ¿Quién os llamó? ¿Quién mandó que tomarais nuestras tierras? El campo se está secando. Y sí, somos pobres, pero este pueblo lo hemos levantado con nuestras manos. ¡Y ahora queréis quemarlo! ¡Habéis matado a nuestro hijo! ¡Por Dios! ¡Iros por donde habéis venido y dejadnos en paz! ¡Aparta, mujer! ¡Quita tus sucias manos de mi uniforme! ¡Soldados! ¡Encerraros en sus casas! ¡Arrancarles la piel a tiras si se resisten! ¡Y rodear al pueblo! ¡Que no entre ni salga nadie! ¡No queremos! ¡Y ahora ¡pueden guiaros con desagrado Málaga! ¡Sebastián! ¡Ven aquí! Confío en tu habilidad y tu ingenio para pedir lo que el francés nos pide. ¡Mucha suerte, Sebastián! No te preocupes, alcalde. ¡Así será! Thank you.
Algarrobo, 24 de septiembre de 1811, 20:55 horas. El plazo dado por los franceses está a punto de expirar. Toda la esperanza parece perdida. Lo dije, sois unos inútiles, no servís para nada. ¡Soldados, quemad al pueblo! Tenéis que cumplir vuestra palabra. Todavía no se ha cumplido el plazo. ¡Faltan 5 minutos! ¡Es imposible que cumpla! ¡Por ahí viene Sebastián! ¡Ya lo veo! ¡Ahí viene la esperanza de Algarrobo! Se supone que este debe ser el perdón del gobernador. ¡Muchas gracias, Sebastián! Cumpliré las órdenes de mi gobernador, pero sabed que esto no quedará así. ¡Soldados! ¡Formad! ¡Nos marchamos de esta mierda del pueblo! ¡Y los franceses! ¡Que ya están de Algarrobo quien lo defienda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Avante! De una lucha en la que se unieron hombres y mujeres, bandidos y militares, curas y ateos, propietarios y jornaleros. Pocas veces sonó con tantas voces diferentes el grito de libertad, y pocas veces la sarquía se llenó de tantos héroes como el cura Muñoz en Río Gordo, el Rubio en Benajarafe, el cura Pinto en Benamargosa, Francisco de Paula en Cuta, Frasco José en Vélez, Vicente Vargas en Alfarnate, Pedro Algarrobal en Periana, Juan de Dios Bellido en Torró, El Jaro en Frigiliana, Miguel López en Nerja o Justo López en Sedella, y un sinfín de nombres anónimos de los que hoy somos herederos todos los presentes.
y que dieron una lección épica para la historia. Especial fue la presencia de los algarrobeños en la guerrilla. Juan Guerra, Antonio Campo, Rafael Nava, José Segovia fueron el azote para las tropas francesas. Y curiosamente la derrota de los franceses fue el final de la unión de todos estos hombres. Muchos patriotas se convirtieron en bandoleros. Muchos fueron perseguidos por quienes habían estado luchando con ellos. La historia del arrojo de estos hombres se fue diluyendo en el tiempo y quedó poco más que el mote de los tiznaos para los algarrobeños. Hagamos justicia de la memoria de aquellos hombres que se jugaron su vida por su patria y por su libertad. ¡Gritemos todos juntos! ¡Viva el Algarrobo! ¡Viva la libertad! Y un fuerte aplauso para todos. Asociación de la Quema, infraestructura por parte de nuestro ayuntamiento y sobre todo a todos ustedes aquí los presentes.